¿Qué onda, cracks? Bienvenidos a un nuevo video más de Sensibilidades de Fortnite. Espero que anden muy bien. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera mandar un saludo a todas estas personas quienes en mis últimos videos han comentado pidiéndome un saludo o han dejado un comentario. Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo, gente, de verdad. Todo aquel que comente o ponga que es nuevo, lo estaré saludando en próximos videos. Y si no son nuevos, comenten y salen también. Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando. Por eso mismo, hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Chili Kadok. Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último lo que sería su configuración de controles. Así que arrancamos. Arrancamos como siempre con el pedal de control, que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro players, porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada. Como siempre les digo, esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales, ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida, pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes. Pasamos con la zona sin uso del mando. Se puso en el joystick izquierdo, que es la zona sin uso del movimiento, en 19%, que es cuando movemos al personaje, y la zona sin uso del joystick derecho en un 21%, que es la de la vista, tanto de apuntar como editar. Si les parece muy lenta, se lo bajan a un 10 y a un 10%. Pasamos rápidamente con los controles de Chili Kadok, en donde tiene correo automático con mando activado, construir inmediatamente activado, editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos, si editan con el círculo se lo ponen en un 0,2, el deslizamiento lo utilizan en un 0,157 segundos, pruébenlo, y la vibración la va a tener desactivada porque, como siempre les digo, gente, es muy molesto estar en una pelea y que te vibre todo el joystick, así que esta opción se la desactiva. Pasamos con lo que todos están buscando. Chili Kadok tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2,6, y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también se lo dejó en 1x2,6. Saben que si algunas opciones son altas, otras opciones van a ser bajas para poder equilibrar. Por eso, gente, les recomiendo que la prueben antes en creativo, así se van acostumbrando. Amigos, aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad. Es completamente gratis, no te cuesta nada y me estarías ayudando una locura, brother, de verdad. Y ahora sí, continuamos. Pasamos con los ojos, sensibilidad de la vista. Chili Kadok tiene la velocidad horizontal de la vista en 39% y en la vertical también 39%. Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza, por lo tanto los tiene en 0%. El tiempo progresivo de potenciador lo utiliza en 0,20 segundos. Y el potenciador instantáneo construir lo tiene activado, más allá de que tenga la construcción por encima del x2. Todo aquel que construya por debajo del x2, les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus. Pasamos con el aimbot de Chili Kadok, que sería un avanzado sensibilidad de apuntar con la mira. Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 20% y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 20%. Pasamos con la sensibilidad avanzada, en donde Chili Kadok utiliza la curva de control de la vista en exponencial, la asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista lo utiliza en un 0,20 segundos. Por último, gente, le voy a estar dejando sus controles para que vean cómo edita, reedita y confirma. Y sí, gente, hasta acá ya toda la configuración de hoy. Espero que les sirva, voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad, activándose la campanita y dejando un like si les gustó el video. Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player, me lo dejan en los comentarios y se las traeré. Y gente, nos vemos en un próximo video.